Bueno, señoras y señores, victoria del Real Madrid por 2-1 frente al Rayo Vallecano, un partido que salvó Rodrigo en el 89 de partido en honor al señor Vinicius Jr. La verdad que ha habido pues mucho apoyo en el día de hoy, en el día de Vinicius, no solamente en el fútbol, sino también en el básquet y aparte también incluso en el fútbol femenino. Una ovación también que se ha llevado Vinicius en el 20 de encuentro. Vamos a comentar lo que ha pasado en ese encuentro y también vamos a hablar de declaraciones de Tebas pidiendo perdón y también vamos a hablar de la última hora que se ha estado informando sobre el futuro de Leo Messi. Bueno, esa información yo creo que está ahí un poco tal, pero que en definitiva parece que el tiempo corre a favor de Arabia, donde tienen esperanzas de poder fichar a Leo Messi. Empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKZ Lifi! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os comento que, bueno, el partido ha sido pues un poquito aburridito, sí que es cierto, pero bueno, un partido donde el Rayo en el Real Madrid se jugaba nada, quitando un poquito las posiciones entre el segundo, tercer puesto y el Rayo, pues bueno, un poquito también para subir un poco escalones, pero al final se ha visto un partido, la verdad, bastante rágano, con pocas ocasiones de gol, el cual, pues bueno, sí que es cierto que nos habían empatado cerca de del 84 de partido y pues Rodrigo, como es ya no estén acostumbrados, apareciendo en los últimos finales para meter ese gol en el 89. El partido comenzaba así, ¿no? Una plantilla del Real Madrid que saltó al campo del Santiago Bernabéu con honor a Vinicius Jr. con la frase "todos somos Vinicius". Un buen gesto que también tuvo el equipo de baloncesto y también tuvo el equipo femenino de fútbol, todo en honor hoy el día de Vinicius Jr. Un Vinicius Jr. que no ha jugado su partido, se quedó fuera de la convocatoria por problemas en la rodilla y que se ha sentado junto a Florentino Pérez para disfrutar del partido en el Santiago Bernabéu. Oye, buena simplicidad entre los dos, o al menos eso parece y creo que lo es, evidentemente, ¿no? La verdad que ha sido, pues bueno, un gesto bastante bonito, ¿no? Que ha tenido también el aficionado del Real Madrid, los socios y, por supuesto, la plantilla entera, el cual Vinicius pues ha dado también su gratitud entrando antes de empezar el partido. Y bueno, la alineación era la siguiente: Courtois en portería, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Nacho, Modric, Camavinga, Kroos, Valverde, Benzema y Rodrigo Goes. Benzema ha jugado lesionado. De hecho, incluso cuando ha marcado el primer gol del partido, se notaba que pues le dolía bastante los isquios. Pero bueno, intenta pues seguir luchando por ese pichichi, aunque lo tiene todavía bastante difícil, ya que creo que, si mal no voy, todavía está 5 goles. Insisto, marcó primero el gol el Real Madrid en el 31, con Karim Benzema goleando, y luego ya Raúl Tomás empató en el 84, parecía que iba a ser decisivo, pero Rodrigo Goes hizo un pase a la red en el 89. Resultaba un poco familiar, ¿no? A esos goles que marcaba Messi en el Barça cuando pasaba ahí, cuando era un disparo con un pase a la red, por así decirlo. Me ha sonado mucho ese tipo de definiciones, ¿no? Pero bueno, el Real Madrid ha ganado bien, un Real Madrid que tampoco es que haya tenido muchas ocasiones. Realmente el juego ha sido, insisto, bastante rágano, no hemos visto ningún tipo de tensión, aunque sí que es cierto que el Rayo ha disparado muchísimo desde fuera del área, 15 remates, 6 a puerta, el Real Madrid 12 remates, 3 a puerta, aunque la posición ha sido para el Real Madrid. Ahora mismo el Real Madrid está en la segunda posición con 74 puntos, aunque el Atlético de Madrid juega ahora mismo frente al Español. Es interesante este partido, ¿no? Atlético de Madrid frente al Español, si el Español pierde, pues está ya muy, muy complicado su salvación en primera. Y Atlético de Madrid, que también estará luchando porque, evidentemente, a ellos sí que les importa bastante estar en la segunda posición, ¿no? De hecho, Rodrigo, cuando ha marcado en el 89 de partido, tenía también este gesto, no contra el racismo, evidentemente, con todo lo que está pasando con Vinicius Jr., ¿no? Vamos a hablar también de las declaraciones de Tebas acerca de todo esto, porque ha dado una entrevista a ESPN Brasil, el cual pues pide perdón, ¿no? El presidente de la Liga asegura que el mensaje que quiso lanzar no era ni mucho menos unas afirmaciones racistas y que la Liga cuida a Vinicius, ¿no? Evidentemente, después del rifirrafe y las contestaciones que tuvo con Vinicius desde Twitter, le han dejado en mal lugar y después de todo el revuelo que se ha montado, pues ha tenido que dar explicaciones donde dice que no era su intención y que se expresó mal en un mal momento, ¿no? Y luego también dice, si dañé a alguien, se pensó que
era racista está lejos de la realidad. Denunciamos a los racistas, no queremos racismo en el fútbol. Vinicius es un activo del Real Madrid y del fútbol español. Te vas ahí ya, bueno, un poquito ya... como recogiendo cable, ¿no? Como recogiendo cable. Y bueno, también vamos a hablar sobre la última hora sobre Leo Messi. Acabo de dar una información desde el Marca que me gustaría comentarosla. Independientemente de que os la creáis o no, pero vamos a comentarla para ver qué opináis también al respecto. Porque se habla de que hay optimismo para fichar a Messi, ¿no? Que ya, antes de irme a dormir, pues haceros también un JKC News, ¿no? Para ya estar un poco tranquilo, que hoy he tenido un día muy ajetreado. Y se comenta que, lo dicho, hay cierto optimismo en Arabia Saudí para fichar a Messi. Hay confianza de los dirigentes políticos y deportivos del país y el Al Hilal tiene sus esperanzas de ficharlo en los próximos días cuando acabe la temporada en Francia. La propuesta la tiene sobre la mesa desde enero y, bueno... tampoco tenían dudas, de hecho, cuando querían fichar a Cristiano por el Al-Nassr y al final se acabó haciendo. Y recordad que también más nombres de la Liga Española están, ¿no?, rumoreados para fichar por estos equipos saudíes como Jordi Alba, Busquets, Nacho, Benzema, Modric e incluso Morata, que son nombres que, lo dicho, están en la órbita para también estar en la Liga Saudí, ¿no? De momento, el entorno de Messi quieren tener un poco de pausa respecto a su futuro. El Barça sigue haciendo números y ejercicios económicos con el fin de recibir el ok a la operación de la Liga, pero el tiempo no corre a favor de ellos. La propuesta astronómica y la insistencia del gobierno árabe podría acabar convenciendo a Leo Messi, ¿vale? Esto es lo que se va comentando. Y ahora, dejadme en la caja de los comentarios cuál es vuestra opinión del partido del Real Madrid, qué os ha parecido hoy el gesto también de todo el madridismo en sí, ¿no?, en apoyo a Vinicius, tanto de la afición como de la primera plantilla del Real Madrid, como de Florentino, como del equipo de baloncesto, como el equipo del fútbol femenino. ¿Qué opináis? También me gustaría comentaros Rodrigo Goes, ¿vale?, que lleva una racha bastante buena desde que es, o de cuando sale de titular, ¿no? Rodrigo, ¿creéis que llegará a explotar y será uno de los mejores en su puesto? Que, por no decir que tal vez ya lo podría estar siendo, uno de los mejores en su puesto. ¿Y qué opináis de Tebas? Declaraciones llamativas, ¿eh? Después de ahí, el rifirrafe que tuvo con Vinicius en Twitter. Y, por último, en la caja de los comentarios, espero que me dejéis expuesto dónde creéis realmente, no lo que queréis, dónde creéis que acabará Messi la próxima temporada. Yo creo que en el Barça, no. Así que ahí está. Incluso, tal vez esa información que se dio, ¿no?, que fue de Marsal Llorente, donde Al Hilal juntará a Jordi Alba, Busquets y Leo Messi, yo sigo pensando que podría ser probable. Yo creo que podría ser probable. En fin, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, botón de me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!